algo. Bueno, pero yo en esta puja de a ver quién le cae peor, yo subo la apuesta. ¿eh? No sé si hay alguien por aquí que la va a subir. Eh, vamos a ver, este señor es un perfecto el sinvergüenza. De Bilbao, no tenga duda. Es un perfecto sinvergüenza. Eh, durante la legislatura anterior, eh, mientras duró su pacto con el separatismo catalán y el nacionalismo vasco, cripto independentista en este momento desde hace unos años, pero independentista en el fondo. Eh, él lo que decía cuando se le reprochaba su alianza con el separatismo era que había que comprobar cómo él había logrado en su mandato que mejorase la situación política en Cataluña. Este es su argumento. Este es su argumento. Eh, luego, después de este argumento, ha pasado a eh, unirse a la tesis eh, separatista que ha sido durante toda la legislatura, pero que él no hacía suya, no con sinceridad, sino con la mentira, que es su arma predilecta como gobernante y creo que como persona, porque debe ser un mentiroso también en el ámbito de su vida no pública. Eh, no, que, que lo que era preciso era dar una solución política al llamado problema catalán y no judicial. Y él eh, cambió cualitativamente su posición para alinearse en perfección, sin fisuras, con la postura independentista catalana. Claro, en esa situación, pues como la situación tiene que ser política y no es judicial, pues entonces, después del indulto de todos los condenados, pues hemos pasado a la, a la tesis de la amnistía. Amnistía, que ya sabemos que eso ya está más o menos cocinado, porque lo ha dicho Junqueras públicamente. Nadie ha desmentido a Junqueras y ayer la vicepresidenta ya ha dicho que la semana próxima irá a reunirse con Puigdemont para eh, pactar con él un texto que le lleva. Uh -huh. Un texto articulado. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que creo respecto de Sánchez y sobre este punto de la amnistía, eh, lo que creo es que él ya esto lo da por descontado. Es decir, él cree que la amnistía no le va a pasar factura en una hipotética convocatoria electoral y que su electorado, que recordemos que se ha mostrado fiel a Sánchez porque ha mantenido su 28% sin un ápice de pérdida, su 28% propio, que su electorado también va a justificar la amnistía y ya hemos dicho aquí en alguna ocasión que en realidad, llámese amnistía o llámese hace unos años indulto, en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Todo es una cuestión de cómo se manejan los términos para que él pueda continuar en la presidencia del gobierno sobre la base del apoyo que se le presta en el Congreso por los partidos separatistas. Nada más. Eh, y sobre esto, poco más puedo decir. O sea, creo que él eso lo da por supuesto y creo, cree que no le va a... A penalizar o que no va a haber una sanción por parte de sus votantes. Y luego está el otro punto, que es más grave, a mi juicio, que es el acuerdo al que lleguen, eh, cuál será su contenido en materia propiamente de autodeterminación, referéndum de una naturaleza, de otra, etcétera, eh, que es lo que a mí me inquieta más por una razón elemental, y es porque un texto legal. Con ese alcance, lo que pondrá en duda será la unidad nacional. Uh -huh.